Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Bienvenido una vez más a esta reapertura. Después de 3 meses de no tener servicios en este templo, hoy podemos reiniciar con ayuda del Señor este nuevo tiempo, esta nueva aventura espiritual en el Señor. Bienvenidos a todos ustedes que confirmaron. Los que están también en casa, bienvenidos. Estamos transmitiendo también en vivo para todos los hermanos y hermanas que se quedaron en casa, que así lo decidieron, está bien, ¿verdad? Entonces, pero que nos vamos a alegrar en esta hora, en este tiempo, en el Señor. Amén. Así que bienvenido, demos un aplauso a cada uno de ustedes y al Señor en esta noche por su fidelidad. Porque Él es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Los asientos están con sus nombres, ¿verdad? Búscalo ahí, hermanos, sugieres, ayúdanos. Por favor, según nos confirmaron, así, ¿verdad? Las sillas están puestas. Así que aquí está el lugar de la hermana Rosana, aquí está el lugar de la, aquí veo, no sé, adelante, la familia Giles, dice aquí al frente. Entonces, no muevan los papeles, por favor. Los nombres están puestos en cada uno de esos lugares. Ayúdanos a mantener el orden. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor en esta noche porque Él está con nosotros y Dios, ¿verdad? En esta hora invitarles que se pongan de pie, invitarles que Dios, ¿verdad? Esté con cada uno de nosotros en este momento de adoración espiritual. Te alabamos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en esta mañana, Señor, en este primer día de la semana, Señor, que este primer domingo del mes de septiembre, Señor, estamos aquí para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos meses, Señor, tú nos has cuidado, tú nos has guardado, nos has protegido, Señor, y aquellos, Señor, que han sido contagiados, pero han sido sanados con tu poder, con tu presencia. Gracias te damos, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y sabemos de que tú estás en medio de nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano que está presente, Señor, que, Señor, nos regocijamos en tu presencia. Padre, me dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es allí donde había bendición, dice tu palabra, y vida eterna. Te alabamos, Dios, en esta preciosa mañana. Te bendecimos, Señor, por cada hermano, Señor, que tú les guardes, que tú les cuides a ellos, a su familia, a los que han venido de lejos, a los que han estado de cerca, a los que están aquí, Señor, en su casa, viendo esta transmisión. Que tú, Dios, estés con nosotros, Señor. La honra, la gloria es para ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Hay ese canto que dice, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, y vamos a cantar ese canto de adoración porque nos señala cuál es el propósito por el cual es esta reunión, ¿verdad? Exaltar el nombre de Cristo. Aleluya. Y vamos a cantar ese canto que creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Vine a adorar a Dios. Así es. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Una vez más. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Aleluya. Vine a adorar a mi Señor, del vino a mi vida, cambió mi corazón, de un nuevo corazón, y esa es la razón.
Porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso, nos ha cuidado, nos ha protegido donde quiera que andamos. Así es que dele gracias a Dios porque usted está aquí, está bien para adorar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Todo el palacio de un rey.
Señor, hoy, Señor, este día, Señor, celebramos en tu casa, Señor. Contentos, Señor, alegres, Señor, por estos meses, Señor, que nos hemos guardado en nuestros hogares, Señor. Pero hoy estamos aquí, Señor, para celebrarte, Señor, para adorarte, Señor, en esta mañana, Padre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, Dios. Muévete en ti, muévete en ti. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, Dios en ti. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en ti, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en ti. Muévete en ti, muévete en ti. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en ti. Muévete en ti, muévete en ti. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en ti. Muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en ti. Muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en ti. Señor, te damos gracias.
en esta preciosa mañana. Deseamos, Señor, de que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por que los hermanos que están acá en esta mañana, Señor, podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor. Oh Dios, Espíritu de Dios, muévete en nosotros. Muévete, Señor, en nuestras vidas, en cada creyente, en cada hermano, Señor, oh Dios. Y en esta hora, Padre, te alabamos, te bendecimos. En esta hora, Dios, gracias, gracias, Señor, porque Dios, tú eres bueno, Señor, tú eres santo. Mientras cantamos de nuevo este canto, una estrofa, ahí donde está, puede doblar sus rodillas y vamos a clamar por las necesidades que hay en cada uno de su pueblo. Vamos a clamar en cada uno de esas necesidades que hay en cada uno de nosotros. Amén. Y mientras cantamos de nuevo ese canto, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. El Espíritu de Dios. Adoramos, Dios. Sí, Señor. Está aquí para adoramos, Dios, te bendecimos. Está aquí para gracias, Dios. Amén. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios te adoramos. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Te alabamos, Dios. Está aquí para te bendecimos por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que tú harás en nuestras vidas. Muévete en mí. Muévete en mí, poderoso Dios, bendito, santo Dios, todopoderoso. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Toca nuestra mente. Sí, Señor. Aleluya. Una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. En esta reunión, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Aleluya. Se mueve en este lugar. Sí, Señor. Está aquí para consolar. Consuélanos. Está aquí para liberar. Libéranos. Está aquí para guiar. Guíanos. Hermoso Espíritu de Dios. Sí, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete, Señor, muévete en nosotros. Espíritu, muévete en mí.
Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, Señor, para han venido, Señor, con un corazón dispuesto para adorarte, para bendecirte, Señor, de todo corazón, Señor. Señor, si hay alguna necesidad en medio de tu pueblo, tú la vas a suplir, Señor, porque tú eres el Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y siempre, dice tu palabra. Los cielos y la tierra pasará, mas tu palabra permanece para siempre. Dios, tus promesas están allí, Señor. Tus promesas son eternas. Y tus hijos, tus hijas, hoy, Señor, te adoran. Hoy te bendicen. Y hoy, Señor, buscan de tu presencia, sabiendo, Señor, que el que ha sido fiel será fiel, Señor, eternamente. Oh, Dios, gracias, Señor. Gracias por aquellos que han venido de lejos. Gracias por los que han venido de cerca. Gracias, Señor, los que todos se han acercado a tu casa, Señor, para rendirte culto. Porque solo tú eres digno de suprema alabanza, dice tu palabra. Dios, la tierra calle delante de él, toda la tierra, dice tu palabra. Porque él está en medio de su pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo, dice tu palabra. Dios, en esta mañana, aquí estamos. Nos presentamos tal como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Pero Señor, tú nos amas, dice tu palabra. Tú nos, Señor, siempre nos has amado y nos amará desde la eternidad para la eternidad. Oh Dios, bendice, Señor, a los hermanos que están en casa. Guárdalos, cuídalos, Señor, en el puño de tus manos, en esa sombra todopoderosa. Señor, podamos habitar cada día. La gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Tú suple, tú llena toda necesidad de nuestras vidas, porque tú eres nuestro Dios. No hay Dios como tú, Señor. Y por eso te adoramos, te bendecimos. Gloria a tu nombre. Te alabamos en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a participar en el primer domingo, en una celebración que todos los cristianos hacemos, y aquí acostumbramos a hacer el primer domingo de cada mes. Pero hermano, sugieres, por favor, nos traiga la mesa de la Santa Cena aquí al frente, y vamos a participar de una forma ordenada en este tiempo de adoración, en este tiempo de comunión, en este tiempo donde podemos recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a, en una actitud de adoración, vamos a celebrar este acto muy sencillo, pero muy profundo, muy simbólico, la Santa Cena del Señor. Y vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, donde encontramos la ordenanza que el apóstol Pablo nos habla. 1 Corintios capítulo 11 en sus Biblias. Vamos a leer del versículo 23 al 29. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, ¿qué? Pan. Y habiendo dado, ¿qué dice? Gracias. Lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todos estamos invitados a esta comunión, a esta celebración. Pero hay algo importante que debemos hacer antes. Meditar, autoanalizarnos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Es una relación constante o inconstante? ¿Es una relación duradera o corta? Y lo que el Señor quiere es que nos mantengamos firmes y adelante. Y así que vamos a orar. El Señor no rechaza a nadie, pero tenemos que tomar esto en serio. Algo como algo que viene del Señor. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así que vamos, antes de cantar y antes de pasar aquí al frente, vamos a meditar, vamos a orar, vamos a medir ante la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Ahí donde están, cierren sus ojos y autoanalícese. Piense, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Hace cuánto ha dejado de hablar con Dios? Usted me dirá, pastor, esta mañana hablé con él. Gloria a Dios. Dios te dice, no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez? Hoy es el tiempo de ponernos a cuenta delante de Dios. Hoy es el tiempo para que nosotros participemos de la bendición del Señor, porque Él quiere bendecirnos a todos, porque no lo hace, no él no hace la sección de persona. Él es justo, Él es verdadero. Oremos, Padre Celestial, aquí estamos. Estamos en tu presencia, Señor. Y queremos mirar, no hacia afuera, sino hacia adentro de nosotros mismos. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Tú sabes de dónde venimos, dónde hemos caminado y dónde hemos estado. Y Padre, Señor, nada te es oculto a ti, Señor. Padre, si te hemos fallado, si reconocemos, Señor, que, Señor, hemos sido débiles, hemos sido frágiles, hemos sido perezosos, hemos sido, Señor, oh Dios, rebelde, perdónanos en esta mañana. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades. Perdona, Señor, oh Dios, nuestra, Señor, rebeldía, nuestra desobediencia. Nos perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, ayúdanos a caminar cada día, no solamente el día de hoy, en camino de justicia, en camino de rectitud, para que, Señor, tus bendiciones, Señor, corran detrás de nosotros cada día. Padre celestial y Dios, y no solamente cuando haya aflicción, no solamente cuando haya problema, te busquemos, sino solamente en todo tiempo hay un cántico nuevo para ti en nuestra boca. Bendice a cada hermano, a los que están en su casa, a los que están aquí en el templo. Bendícelos abundantemente, Señor. Que tu gracia, tu sombra poderosa estén con ellos, Padre. Y ahora, Señor, que vamos a tomar estos elementos, permítenos, oh Dios, glorificar, bendecir tu sagrado nombre. La alabanza y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano Rafael y hermana Blanca, por favor, ayúdenos aquí al frente. Y vamos a participar con orden, ¿verdad? Hermano Sugieres, ayúdenos, ¿verdad? Hermano Juan, hermano Alberto. Vamos a participar mientras cantamos. Los elementos están separados para que, ¿verdad?, cada uno tome uno. Y en el momento indicado, usted pueda, digamos, participar. Entonces, vamos de derecha hacia izquierda, ¿verdad? Así digan las órdenes de nuestro hermano Juan. Mientras cantamos esta alabanza, de verdad que nos invita a adorar a Dios a través de la Santa Cena. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Thank you.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Oh. Preciosa mañana,
Vamos a adorar al Señor a través de los elementos de la Santa Cena. Ya hemos orado, ya hemos confesado nuestras faltas al Señor y ahora vamos a participar juntos en esta hora. Dice la palabra del Señor que la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dio gracias y lo repartió entre sus discípulos. Y esto que tiene en sus manos, producto, ¿verdad?, de la obra del ser humano, representa, no es, ¿verdad?, es importante recalcar eso, representa su cuerpo. Y esta mañana nosotros, al participar en esta mesa, la mesa del Señor, que no es nuestra, estamos diciendo: Señor, gracias, porque todo lo que hiciste fue por amor a mí. Así que comamos y demos gracias al Señor por sus bendiciones. Y dele gracias al Señor porque el sacrificio que él hizo en la cruz, entregando su vida, fue por amor a usted y por amor a mí. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Comamos con gratitud. Dice también que tomó la copa y dijo que esto lo repartió entre sus discípulos y esto representa su sangre. No es su sangre, representa, simboliza su sangre. El fruto de la vid, el fruto de las uvas, el jugo de uva, representa su sangre. Y esto nos hace recordar que él derramó su sangre por todos nosotros los pecadores. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y al tomar esta copa, decimos: Señor, gracias, porque me recuerda, Señor, que tengo vida espiritual gracias a ti, Señor. Estaba muerto y ahora estoy vivo. Me has levantado. Así como tú resucitaste los muertos, tú a cada uno de nosotros nos has dado una vida nueva en Cristo Jesús. Beba y dele gracias al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hermosa mañana, al recordar, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros en esa cruz, por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque del momento que nos pusiste en este mundo, en esta tierra, tenías un plan y tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a descubrirlo, a desarrollarlo, a potencializarlo, Padre, para que nuestra vida, Señor, tenga significado, tenga propósito. Gracias, solamente en ti, Señor. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana vamos a prepararnos para ofrendar y diezmar al Señor. Y si usted, ¿verdad?, ha traído esos diezmos y esas ofrendas, podamos agradecer al Señor sus bendiciones, sus provisiones. Y vamos a hacerlo, ¿verdad?, con orden. Vamos a participar todos
y los hermanos sugiere van a estar aquí al frente, uno a la derecha, otro a la izquierda, y usted participe, ¿verdad? Y tomando la distancia de vida mientras cantamos una alabanza al Señor, mientras glorificamos ese nombre del Señor. Pero vamos a orar por los diezmos y ofrendas en esta mañana, porque queremos ser agradecidos con Dios. Porque si usted tiene un trabajo, dele gracias al Señor. Si usted busca un trabajo, dele gracias al Señor. Porque Dios va a abrir puertas, dice, donde no hay. Y en esta hora, si usted necesita, vamos a orar, porque Dios le gusta bendecir, le gusta, ¿verdad?, que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Y Él provee los recursos, porque Él es Dios Todopoderoso. Así que a esta hora yo le invito a ponerse de pie. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que usted tiene, desde de sus zapatos hasta la mascarilla que anda, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Dios provee todas las cosas. Y es el reconocimiento que hacemos al dar y ofrendar. No es mi fuerza, Señor. Es tu poder. Es tu gracia. Es tu favor. Es tu salud. La que me da la inteligencia para hacer las labores de cada día. Amén. Y vamos a diezmar y ofrendar en esta hora. Y vamos a dar gracias al Señor. Señor Jesús, te adoramos una vez más, Señor. Aquí estamos en tu presencia. Nos hemos reunido aquí para glorificar tu nombre. Y ahora, Señor, que nos disponemos a ofrendar y diezmar con orden, Señor, queremos adorarte y reconocerte, Señor. Que no ha sido mi mano, Señor. Que no ha sido ninguna mano poderosa. Ha sido tu mano, Señor, la que ha provisto, Señor, la que ha abierto, Señor, la puerta, Padre. Gracias por los hermanos que tienen trabajo. Y oramos por aquellos que están buscando un trabajo, un sustento, Señor. Que haya alimento en su casa. Que haya el pan de cada día, Señor, en sus casas. Para sus hijos, para su familia, para sus generaciones. Y podamos darte la gloria y la honra, Señor, en todo momento. Gracias, Dios, porque de las muchas bendiciones que tú nos das, nosotros, Señor, oh Dios, te reconocemos, Señor, que has sido tú, Señor, Todopoderoso. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. 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 Cuán bello es el Señor. Bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar.
eso adórale. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Estamos ya, creo que casi todos los que confirmaron para llegar, ¿verdad? En este día, alabamos su nombre y gracias a todos los, también los que están en línea viéndonos directamente este servicio dominical. Muchos han venido de cerca, pero otros de lejos, y quiero destacar la familia Navarro, a Susi, ¿verdad?, que está aquí, bienvenida. Ellos han llegado de Dallas, Texas, para estar en este fin de semana, en este servicio. A Susi, ¿verdad?, y hemos estado orando por su hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan todos los que están en la cadena de oración en las noches? Hemos estado orando por Elías, y gracias al Señor, ¿verdad? Él está aquí, ¿verdad? Bienvenido, Elías, y a toda familia, a Jovita, a sus hermanos, a su hermano, ¿verdad?, que también está acá, bendiciones. Yo quisiera que pase Susi, ¿verdad?, aquí al frente, aquí, si quiere, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios, unas palabras de agradecimiento al Señor, porque Dios ha sido bueno, y como ustedes saben, Elías tuvo un accidente, ¿verdad? Este jovencito de 17 años recibió una bala en su espalda en Dallas, Texas, y quedó en esa situación. Estamos orando, ¿verdad?, por él, y estamos agradeciendo al Señor y que Dios, ¿verdad?, sea orando en su vida. Amén. 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 Pero en este momento yo le quería dar cosas para ir a ver cómo está mi hijo. Cuando yo llegué al hospital, los doctores me dijeron que no había ya posibilidad que mi hijo viviera. Yo me incliné a dormir, a pedirle a Dios que me dejara mi hijo. Y aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, amén.
Quédate ahí. Vamos a orar. Quédate, vamos a orar ahí. Voy a invitar a los hermanos líderes de la iglesia. Vamos a orar con la distancia, ¿verdad? Vamos a orar por ellos, ¿verdad? Que han viajado 5 horas y media, 6 horas para estar en este servicio desde Dallas para acá. Entonces, el día de ayer, y aprovechando este fin de semana largo. Entonces, acerquémonos y rodeémonos, ¿verdad? Y vamos a orar por Susi y por su por Elías. Hemos estado orando en esta cadena de oración y vamos a bendecir el nombre de Dios en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Te adoramos, Dios, te bendecimos en esta preciosa mañana, Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza. Padre, aquí estamos, Señor, unidos como iglesia para orar, Señor, por la vida de Elías, por la vida de Susi, de su familia, de sus hermanos, de sus tíos. Dios, gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso. Los has guardado, Señor. Los has librado de la muerte, Señor. Señor, los rescataste prácticamente del hoyo, Señor. Le has dado vida nueva, Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor Dios, que tú seas obrando tu perfecta voluntad en su vida, Señor. Padre, Señor, nuestro deseo es que tú lo levantes, Señor o Dios, de esa silla. Padre, Señor o Dios, si tu propósito, Señor, cumple tu propósito en él, Señor. Dios, en su vida, en su familia, en su hogar, oh Dios, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde sus corazones, guarde sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a Susi, Señor. Padre, manténla firme, constante, creciendo en tu gracia, en tu fe. Padre, gracias, Señor, porque tus propósitos se cumplen en ellos, Señor. Oh, Santo Espíritu de Dios, obra, Padre, Señor, oh Dios, donde los médicos no han podido obrar. Pon tu mano, Señor, pon tu mano sanadora. Y, Señor, oh Dios, que Él, Señor, pueda, Señor, vamos a reconocerte en todos nuestros caminos. Gracias, Señor, gracias por mi hermana Graciela, gracias por mi hermana Jovita, gracias por toda la familia Navarro, Señor, oh Dios, que en medio de las pruebas, de las dificultades, Señor, oh Dios, están unidos, apoyándose, buscando tu presencia, buscando, Señor, de ti, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres todopoderoso. La honra y la gloria sea para ti, Señor, Dios. Cumple, Señor, Dios. Dios, obra tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos. Gracias, Dios. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Susi. Gracias, Elías. Gracias a toda la familia que ha hecho ese esfuerzo, ¿verdad?, para estar acá en este día. Dios te bendiga. Y Dios va a hacer su obra, ¿verdad? Dios obra, lo que necesitamos nosotros es perseverar, ¿verdad? Adelante, gracias, puedes pasar tu asiento. Bendiciones en esta preciosa noche, mañana. Amén. El tiempo se va volando, ¿no? Rápidamente y bueno, solamente, no sé si hermano Rafael quisiera dar su testimonio ahorita o aprovechar otro. Ok, muy bien. Entonces, solamente regálame unos minutos para compartir un poco de la palabra del Señor en esta hora. Y yo estaba pensando, gracias, hermanos, la música. Yo estaba pensando qué compartimos en esta reapertura. El último servicio que tuvimos fue el primer domingo de junio, ya hace 3 meses. El último servicio que quisimos abrir, pero hubo un rebrote de la pandemia, pero gracias al Señor, algunos hermanos fueron contagiados, la verdad, en Tyson, en Dan Jordi, pero gracias a Dios ninguno, ¿verdad?, ha aparecido. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Doy gracias también por mis padres. Ustedes saben, la mayoría, mis padres, ya adultos mayores,
fueron contagiados, ¿verdad? Mi padre estuvo en el hospital 15 días allá en Virginia, pero gracias al Señor, él está con bien recuperándose. Después de 15 días de estar en el hospital, ya tiene 76 años, así que le afectó un poco más. Y a mi madre también. Pero gracias por sus oraciones, gracias porque Dios siempre escucha. Dice la palabra que dice, clama a mí. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Amén. Oremos por la palabra de Dios. Padre celestial, en esta mañana te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria. En estos minutos que vamos a compartir la palabra, no podemos irnos, Señor, sin tu palabra, Señor, porque es el pan espiritual de nuestra vida. Hemos cantado, hemos ofrendado, hemos, Señor, participado en la Santa Cena, hemos escuchado, Señor, ese testimonio de la familia Navarro, Padre, y ahora, Señor, permítanos, Señor, oh Dios, escucharte de tu palabra, que podamos, Señor, reflexionar en ella. En Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Todos sabemos, y quiero compartir ese salmo que todos conocemos, el salmo favorito de todos. ¿Cuál es? ¿Salmo qué? 23. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, ¿con qué? Con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuánto le gusta este salmo? ¿A cuánto bendice este salmo? Este salmo ha sido bendición. Y ahora que estamos en esta reapertura, no hay nada más apropiado que reflexionar. Hemos reflexionado varias veces en este salmo, pero queremos rápidamente, con la ayuda del Señor, compartir, ¿verdad?, este salmo. Este salmo describe dos hermosas imágenes o metáforas de lo que el Señor hace con nosotros. Este salmo, ¿verdad?, la primera metáfora nos habla de que Dios es como un pastor. Y la segunda metáfora nos habla de que Dios es como un anfitrión de una casa judía. Y a través de estas dos metáforas, desde el Salmo 23, estas dos imágenes de Dios, la de pastor y la de anfitrión, David quiere indicarnos, indicarle a usted, indicarme a mí, lo grande y maravilloso que es el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Amén. Dios cuida de nosotros. Todas nuestras necesidades están cubiertas por parte de Él. ¿Cuánto dicen amén? Y la primera imagen, rápidamente, es la imagen de un Dios como ese buen pastor. Y es un oficio, el oficio de pastor de oveja, es un oficio que David conocía muy bien, porque antes de ser rey, él fue, pastoreó las ovejas de su familia, las de su padre, y allí desarrolló esas habilidades que lo llevarían a ser ese gran rey llamado el rey David. Y aquí hay una primera lección que podemos aprender para nosotros. Nunca hay que despreciar o ignorar los pequeños inicios. Los inicios humildes, porque ahí se forjan los grandes proyectos. El rey David, antes de ser rey David, fue un pastorcillo de ovejas. El trabajador dice, yo no voy a hacer nada. Yo simplemente soy un trabajador de la Taiso. Yo solamente cacho pollo. No, de ahí, de los comienzos humildes, pueden forjarse grandes proyectos. Igual que el rey David, ¿verdad? Un pastorcillo de oveja. Olía oveja, cuidaba oveja. Pero llegó a ser, de acuerdo a la voluntad de Dios, el gran rey David. Hasta el mismo Señor Jesucristo le dicen, el hijo de David, ¿verdad? Porque David llegó a ser grande y poderoso. Amén. Así que nunca desprecie los pequeños inicios.
siempre dele gracias al Señor. Y David nos enseña aquí, nos indica que el Señor es como un pastor. Versículo 2 dice, diga conmigo, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Qué imagen viene a su mente? Un lugar tranquilo, ¿verdad? Pastos verdes, serenos, aguas tranquilas, en reposo. Y eso nos habla, ¿verdad?, de que el buen pastor siempre, un buen pastor de ovejas, siempre se ocupa de alimentar bien a sus ovejas. El buen pastor lleva a las ovejas a esos lugares de buenos pastos, pastos verdes y frescos. De igual manera, el pastor de los pastores, el Señor, lleva, ¿verdad?, nos lleva a nosotros y nos suple con todas las necesidades básicas en la vida. Al igual que el pastor, ¿verdad?, lleva a las aguas tranquilas, a agua de reposo para que las ovejas estén bien nutridas, bien alimentadas. Nuestro Señor Jesucristo cuida y protege de nosotros. Amén. ¿Cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos ahora? Usted no come pasto, ¿verdad? Pero nosotros como ovejas del Señor tenemos necesidades básicas. ¿Cuál sería las necesidades básicas de su vida? Los alimentos, el trabajo, el techo, el automóvil. En Estados Unidos el automóvil no es un lujo, es una necesidad, ¿verdad? Todas esas cosas, Dios tiene cuidado de nosotros, dice. Y todo, Dios cuida de nuestra vida, porque Él cuida las necesidades básicas, dice. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo, dice, me pastoreará. ¿Tiene alguna necesidad? Pregúntele al Señor y Él va a proveer cualquier necesidad. Necesidades básicas. Por eso, ¿verdad?, cuando alguien necesita trabajo, oramos, Señor, abre puerta, porque es una necesidad básica del ser humano. Porque si no, ¿cómo va a pagar los miles, verdad? ¿Cómo usted va a pagar, Señor? Abre puerta. Y Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él es el buen pastor. Cumple, ¿verdad? El buen pastor es esa imagen de que provee a nuestras necesidades básicas. El versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dios no suple solamente a nuestras necesidades básicas, también Él suple nuestras necesidades espirituales. Literalmente, el hebreo dice, Él restaura mi vida interior. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El Señor no solamente se limita a suplir, a llenar las necesidades básicas que usted tiene. La necesidad más importante que usted tiene es la necesidad espiritual. Muchas veces caminamos en este mundo ciegos espiritualmente. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos creados a imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el principio, dice Génesis, creamos al hombre, dice, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Usted lleva la imagen de Dios en su vida. Y esto significa que usted no solamente es carne, es hueso, es espíritu también. Es espíritu, y por lo cual usted también tiene necesidades espirituales que solamente Dios puede llenar a nuestra vida. Pero el problema es el pecado. El pecado viene a atrofiarlo todo. El pecado viene, ¿verdad?, a reconocer, ¿verdad?, que estamos lejos de Dios. Nacemos en una naturaleza caída, hermanos, que rechazamos todo lo que los propósitos, los planes de Dios. Todos los propósitos, y eso es importante que usted lo entienda. Dios es el buen pastor, porque sabe, porque Él nos levanta, Él restaura nuestro fracaso espiritual, Él, a toda la humanidad. Sabe que después de que David escribió este salmo, 1000 años después, vino nuestro Señor Jesucristo a entregar su vida en una cruz del Calvario para solucionar de una vez y para siempre el problema del ser humano, el problema espiritual del ser humano, esa separación entre Dios y el hombre, ese conflicto que teníamos. Pero ahora, como hemos celebrado la Santa Cena, 2000 años después, estamos recordando ese evento maravilloso, único y especial, irrepetible, y la muerte de Jesús. Mucho lo hemos visto a través de una película, ¿verdad? La película famosa de Mel Gibson, ¿no? ¿A cuánto hizo llorar, ¿verdad?, la pasión de Cristo? Pero el sacrificio de Jesús es más que una película, es más que ir al cine, es algo que sucedió, ¿verdad?, que por amor a nosotros, porque cada uno de nosotros no solamente somos carne, no solamente comemos tortillas y burritos, solamente tenemos necesidades espirituales.
y por la cual estamos aquí, por la cual llegamos a la presencia del Señor. Y Él ya solucionó ese problema en la cruz del Calvario. Amén. Solamente nosotros necesitamos rendirnos a Él, consagrarnos a Él. Por dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El camino de Dios es justo y verdadero. La solución, ¿verdad? Él no solamente llena mis necesidades básicas, mis necesidades espirituales también, dice el salmista. Y dice en el versículo 4, dice, aunque ande, ¿qué dice? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. Amén. Aliento. El ser humano no es tampoco solamente es carne y hueso, no solamente es espíritu, también es un ser emocional, emotivo. Cada uno tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Algunos más lastimados que otros por la vida. Y algunos dicen, la vida no es fair, no es justa. Porque muchos, ¿verdad?, han sido lastimados en sus corazones, el rechazo, la mentira. Y, ¿verdad?, y las emociones, ¿verdad?, de nuestra vida. Y el, pero también Dios dice que también suple esa área emocional. Dice ahí, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No voy a temer mal alguno porque estarás conmigo. La presencia de Dios, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios, el recurso del pastor para conquistar, para vencer todo lo que las ovejas temían, era la vara, era el callado, esos instrumentos que nosotros conocemos, ¿verdad? Que en Navidad se representaba el callado como un gancho y la vara como un proyectil, como una pequeña rama. Pero Dios tiene los recursos, lo que el salmista quiere decir, Dios tiene los recursos grandes porque Él es todopoderoso para sanar, para limpiar, para suplir toda necesidad emocional que hay en el ser humano. ¿Y qué significa eso? Si tu corazón ha sido herido, ha sido rechazado, si tu corazón está solo, Dios también puede suplir esas necesidades cuando le buscamos de todo corazón, cuando le buscamos de verdad. No busques la solución en otras personas. Busca, pon tu mirada en Dios, busca, pon tu mirada en el Señor, porque dice el salmista, Él tiene cuidado de su vida. Usted no solamente es carne y hueso, no solamente es espíritu, es un ser emocional, emotivo. Amén. O sea, de verdad, dice la palabra que lloramos, que sufrimos, que también dice la palabra que nosotros estamos ahí, ¿verdad? Nos contentamos, pero Dios quiere venir a sanar nuestra vida. El Señor como pastor. La segunda imagen. Es la imagen de un Dios como un buen anfitrión. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿qué? Mis angustiadores, mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora el salmista cambia. Ya el Señor no es como un pastor, sino como un anfitrión judío. La cultura judía nos enseña de que hacer hospitalario con el que viaja, a ser hospitalario con el extranjero. ¿Se acuerda? Le ponían agua para que se limpiaran los pies. Y aún los que tenían más dinero, tenían esclavos que recibían a las visitas y lavaban los pies. ¿Se acuerdan al Señor Jesús lavando los pies de los discípulos? Porque era una costumbre. No tenían zapatos y caminaban y caminaban. No tenían un BMW como usted tiene. No tenía un Camry, no tenía un auto como usted tiene. Era un dos pies, ¿verdad? Dos pies caminando. Entonces, caminos polvosos, caminos lodosos, llegaban a una casa y entonces era un honor recibir a un extranjero. No como ahora, aquí en Occidente no tenemos esa costumbre. Más bien, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Por qué llegó? Llegó a la hora del lunch. Llegó a la hora de la cena. Imagínate, llega el pastor y dice, la hora de la cena, mire. Como decía una hermana, ¿qué pastor? Disculpe. Me alegra que usted me visita, pero ¿por qué me visita solamente a la hora de la cena? Ya sospechaba, ¿verdad?
Entonces, pero en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Es sospechoso, ¿verdad? Pero en la cultura judía era un honor recibir, ser hospitalario. Hay un don que da el don de la hospitalidad. Y entonces el salmista traslada esa imagen del Señor, de Dios, como el buen anfitrión. Dice, aderezas, prepara mesa, un banquete delante de mí, dice, en presencia de ¿qué? Mis angustiadores. Era, y esto nos habla de que a pesar de que de las situaciones más adversas, a pesar de que se levanten fuerzas negativas, a pesar que se levanten, ¿verdad?, enemigos, Dios siempre va a suplir. La enseñanza aquí para nosotros es de que Dios va a suplir nuestras necesidades a pesar de las adversidades, de las circunstancias, a pesar de que los envidiosos, a pesar de las personas negativas, Dios va siempre a suplir a sus hijos en medio de estas situaciones. David, ¿verdad? David tuvo muchos enemigos. Cuando mató a Goliat, los hermanos de Goliat no estaban contentos. Buscaban su vida. Muchas veces tuvo que huir David de sus enemigos. Hasta aún el rey Saúl, ¿verdad?, lo persiguió. Aún su hijo Absalón quiso matarlo. Y muchos de los salmos que escribió David fue huyendo, perseguido, porque tenían enemigos. Querían cazarlo, querían destruirlo, querían matarlo. Pero David reconoce que en medio de las circunstancias adversas, a pesar de que los enemigos los persigan, a pesar que se levante adversidades, circunstancias negativas en nuestra vida, Dios siempre va a estar con nosotros para bendecirnos. Esa bendición, ¿verdad? Para bendecirnos, para llenar esas necesidades que ya mencionó anteriormente, esas necesidades básicas, tantos, ¿verdad? Espirituales, emocionales, de todas las necesidades. Dios va a estar ahí, dice, va a preparar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No solamente dice, unge mi cabeza con aceite. Cuando el extranjero llegaba, sabía, dice, que le usaban un perfume, un aceite perfumado, donde decía, eres bienvenido, es un honor que estés con nosotros, ¿verdad? Y no solamente Dios va a honrar, dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Dice, y mi copa está rebosando. La copa representaba la abundancia. Esta iglesia se llama Vida Abundante porque Dios da más de lo que nosotros le pedimos. Amén, hermanos. Dios es un Dios de abundancia. Dios no es un Dios de escasez. Y en este caso, ¿verdad? Dios siempre va a bendecirnos con su abundancia. Dios siempre va a estar allí como ese buen anfitrión. Dice el versículo 6, para terminar, ciertamente el bien, dice, y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios suple todas nuestras necesidades, no solamente las de hoy, siempre. Todos los días de su vida, todos los días que desde el momento en que usted entrega su vida al Señor, hasta el día que va a la presencia del Señor, Dios dice aquí, ciertamente, ¿verdad? Garantiza, es la palabra correcta, que la bendición de él, su provisión, su verdad, su bendición estará con su vida, con mi vida, hasta el último minuto de nuestra existencia en esta tierra. Amén. Ciertamente dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y sabe, en hebreo, en el original, esa palabra me seguirán. ¿A cuántos de ustedes lo han perseguido los ladrones o el cobrador, de verdad, que usted debe algo? Usted huye, ¿verdad? Bueno, así dice la misericordia. La misericordia es alguien que dice que envía al Señor y nos persigue, y nos persigue. ¿Qué significa eso? De que la misericordia de Dios no solamente llega, sino que nos quiere bendecir, nos quiere prosperar. De seguirán, dice, todos los días de mi vida, esa imagen poética del Salmo versículo 6 dice, ciertamente el bien, no el mal, y la misericordia. ¿Qué es la misericordia? El favor que no merecemos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestro pecado, Dios quiere bendecirnos, amén. Dios quiere mostrar su misericordia, y esa misericordia nos va a perseguir hasta el último minuto de nuestra existencia. Eso es lo que dice la palabra. Y te llevará, dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sabe por qué nos va a perseguir? Porque Dios quiere cumplir su propósito. Dios quiere que usted disfrute de su presencia.
Dice el Señor, dice, yo voy a ir y voy a preparar morada para ustedes. Dios quiere que todos los que estamos aquí disfrutemos de las bendiciones de Dios. Pero no depende de Dios, depende de nosotros, de nuestra actitud, depende de nuestra fe, de nuestra confianza. ¿A dónde hemos puesto nuestra mirada? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Este poema es una joya que nos recuerda que Dios bendice nuestra vida día tras día. La bendición de Dios es integral, incluye cuerpo, alma y espíritu. Y no solo eso, Dios seguirá bendiciendo a pesar que se levante circunstancia, a pesar de las personas. Y usted lo puede ver, se levantarán tal vez enemigos, pero Dios te va a bendecir ahí. Tal vez levantarán un envidioso, pero Dios te va a bendecir. Si caminas íntegramente, si caminas en obediencia, por supuesto, ¿verdad? Si Dios te va a bendecir a pesar de las adversidades y las adversidades, tal vez las enfermedades, Dios te va a bendecir porque dice todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Hasta cuándo te va a bendecir? ¿Solo el año 2020? Hasta el último día de tu existencia. Los 80, 90, los 50, los años que el Señor te dé. Dios quiere bendecirte. La bendición va detrás de nosotros. Así que abramos nuestros ojos, hermanos. Y veamos a Dios obrando en nuestra vida. Dios, dos metáforas que hablan de la bondad, de cómo Dios te cuida. Como pastor, el Señor es mi pastor, qué rico, ¿no? ¿De cuánto es el pastor? El Señor. El Señor, puede decir conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada. Él va a suplir mis necesidades básicas. Él va a suplir tus necesidades espirituales. Él va a suplir las necesidades emocionales de tu vida. Porque Él va a suplir tus necesidades, no tus caprichos. Lo que tú necesitas. Y Dios es lo que en este Salmo 23, por eso es hermoso, nos recuerda que Dios, como Dios, nos cuida porque nos ama. Y nos va a suplir a pesar que se levante, que lo que se levanten los adversarios, se levante cualquier circunstancia negativa, se levanten los enemigos, se levanten los chismosos, se levanten los envidiosos, se levanten los mentirosos, no importa que se levante, pero Dios no dejará de bendecir. Si estamos en sus caminos. Y te bendecirá hasta el último día de su existencia. Amén. El Señor es mi pastor. Y espero que sea su pastor. En medio de esta circunstancia. Ese anfitrión. Que nos honra. Dios honra lo que los honra. Dice. Dios nos bendice. Dios te honra. En todo tiempo. Padre celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor Dios, gracias Padre porque podemos compartir unos minutos tu palabra. Antes de salir de este lugar, antes Señor de regresar a nuestros hogares, antes de compartir la mesa con nuestras familias, con nuestras amistades, Señor, que te damos gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido estar en esta mañana, en este lugar. Bendícelos. Señor, que el pastor de los pastores, que eres tú, Señor, supla toda necesidad. No hay necesidad que tú no puedas suplir. Señor, gracias en esta preciosa mañana. La honra y la gloria sea para ti. Señor, gracias, Señor, porque nos atiende a pesar de que los enemigos se levanten, las circunstancias negativas se levanten, tú sigues bendiciendo. Se levanten las pandemias, se levante la escasez, se levanten las circunstancias difíciles, la falta de trabajo, pero tú vas a bendecir, tú vas a proveer. Nuestra confianza está en ti, Señor, y solamente en ti. La honra y la gloria sea tu nombre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y si Dios nos permite, vamos a estar el próximo domingo aquí a las 10:30, ¿verdad? Para seguir alabando si no hay ningún cambio, pero vamos a seguir orando a las 9 de la noche. Conéctese
Y gracias, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, que han podido estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Y vamos a despedirnos poniéndonos de pie diciendo: ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Bendiciones, hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Gloria.